Tras más de una década oficiando como sacerdote en la Cátedra de San Pedro, en Constanza la Vega, el padre Juan Mota de Jesús, popularmente conocido como el padre Johnny, ya no puede dirigir la Eucaristía en el templo que ayudó a edificar. Justo cuando su feligresía se aprestaba a celebrar los 11 años de su llegada como párroco, la importante labor social que le hacía merecedor de ese reconocimiento comenzaba a ser empañada por un escándalo que a muchos se les hace difícil de asimilar. Si el padre Johnny es una persona consagrada, si no, yo no estuviera aquí. La periodista Nereida Félix asegura que ha sido elegida como la principal vocera de un grupo de 15 mujeres que habrían sido abusadas sexualmente por el popular líder religioso que llegó desde Cotuí y se robó el corazón de todos. Publicados los testimonios de las supuestas víctimas, rápidamente ocuparon importantes titulares en medios de comunicación, captando la atención de la opinión pública en medio de un escenario en el que la imagen del catolicismo vuelve a sufrir una severa crisis a nivel local, esta vez desatada por las denuncias contra Joseph Wesolowski, el mismo representante del Vaticano en el país, al que atribuyen abusos sexuales contra menores de edad. En Constanza, sin embargo, mucha gente sigue confiando en el padre Johnny. Aquí él ha trabajado como si fuera el síndico más, porque es que nosotros toda la vida, yo lo he conocido a él como un hombre perfecto, un hombre muy bueno con todo el mundo, que uno viene donde él y le dice, padre, yo necesito esto para un enfermo, y ahí de una vez el padre Johnny está ahí presente. Una casita que se esté cayendo, ahí está el padre ayudándonos. A mi entender, yo creí que no podían existir personas tan perversas que podrían hacer un daño tan grande. Desde la edificación y reparación de iglesias y viviendas hasta el otorgamiento de ayudas humanitarias, integran la hoja de servicio social incuestionable que hasta el momento exhibía el cura. En medio del ruido y la incertidumbre, el sacerdote salió a defender su imagen. Claro, el país entero. Yo sí tengo que dar la cara, y más cuando medios como ustedes vienen donde mí. Yo tengo que ser responsable. No le voy a decir que no y que no voy a hablar. Simplemente les hablo. ¿Pero usted fue a la capital a hablar? Claro que sí, porque me invitaron también. Y lo hago con mucha alegría, porque sé que estoy dando la cara con responsabilidad. Y todo lo que está ahí tendrá que aclararse. Califica como irresponsables las acusaciones que se le atribuyen, debido a que la mayoría de las denunciantes esconden sus rostros a la hora de dar sus declaraciones. Al mismo tiempo cuestiona la morosidad de las mujeres que dicen haber sido abusadas para querellarse en su contra. Y hay un plan bien calculado, bien planificado, no en contra de Johnny, por favor, no solo en contra de Johnny, no, es en contra de la institución. Es en contra de la iglesia. Es que en todas las encuestas sale que la institución con más credibilidad es la iglesia católica. Luego de varios días de sus declaraciones desde el anonimato, dos mujeres presentaron formalmente su querella en la Fiscalía Municipal. Aún ante esto, el padre Johnny insiste en calificar las acusaciones como una reacción a sus recientes luchas contra la despenalización del aborto. Sí, hay personas que han estado en contra de algunas de mis cosas. Yo he sido un defensor del pueblo, yo he sido un trabajador, he hecho marchas, caminatas en contra de la corrupción, en contra de los vicios, en contra de las drogas, en contra del aborto, en contra de cuantas cosas. El exalcalde del pueblo tampoco lo cree. Dice que el numeroso personal bajo su dirección mientras dirigía el cabildo lo hacía en la persona más informada de todo Constanza en aquel entonces. Donde pertenece su parroquia, se desborda. Él fue un revividor de la fe en esa comunidad, que por ende es una persona inmensamente necesaria con rescatar delincuentes y gente que se dedicaban a actividades ilícitas. Y a diario vivía yo en un tormento con él porque no cesaban su solicitud en favor de las personas que tenían una necesidad. Pero Zona 5 tuvo acceso a otros materiales inéditos. Dos revelaciones señalan al líder católico como el autor de otros actos bochornosos. Doy fe y testimonio de que una de las víctimas, él la obligó a tomar lugar
y luego de eso fue a aprovecharse de ella, porque sabe que lo llevaba a la finca de la Cerradita y también a la cabaña de los seres. También prefiere esconder su rostro por vergüenza, pero el temor de esta mujer, a quien llamamos María para proteger su verdadera identidad, es aún mayor. Dice que el cura tiene todas las facilidades para tomar peligrosas represalias en su contra. Él dijo en la misa que él era un hombre como cualquier otro, que él tenía una, si yo cuento, una pistola de 9 milímetros, y que él se quitaba esa vaina y explotaba a cualquiera, porque si no se bajaba de ahí era un hombre. Oigan lo que están diciendo de mí, que yo estoy cogiendo mujeres. Óiganlo. Eso sí. Lo llegué yo a escuchar sentada en un banco en la iglesia. Oigan lo que están diciendo de mí, que yo estoy cogiendo mujeres. Estando las mismas que él coge ahí mismo sentada también y poniéndolas a comulgar. Porque él las deja comulgar, él las pone a comulgar para que la gente no sospeche nada. Edwin Quirós es uno de los comunicadores más influyentes de Constanza. Desde su espacio televisivo ha intentado abordar el tema de manera equilibrada, más debido al cariño que muchos munícipes sienten por el padre Johnny. Tan solo hablar del tema en un medio de comunicación degenera serios problemas. Y se establece una especie de interacción o discusiones multimediáticas, unos defendiendo la obra social y otros pues sacando a la luz cosas, si se quiere, que molestan a esa feligresía, a esa legión de seguidores que tiene no solo el padre Johnny, sino cualquier autoridad eclesiástica. Se ha detenido a observar el abordaje que los medios de comunicación provinciales y municipales hacen del tema conflictivo y entiende a los que no se arriesgan a opinar al respecto. Cuando los medios de comunicación emiten, retransmiten informaciones escandalosas, controversiales como esta, siempre pues el pueblo agradecido naturalmente por las obras, por la importante compenetración que ha tenido en este caso el padre Johnny, sale en defensa de su persona. No obstante, el escándalo tiene todas las de continuar creciendo. El padre de una de las supuestas abusadas, también bajo el temor de sufrir el rechazo popular, publica sus denuncias escondiendo el rostro. Tengo los 12 años, y le dicen, tengo los 12 años, está mi niñita, mi muchachita huérfana. Y hoy, mire lo que está pasando, pues yo dale. En medio de estos ruidos, el padre Johnny parece mantener la calma. Recibe el consuelo de los feligreses de la que por años fuera su parroquia. Asegura estar confiado en que todo se aclarará a su favor. Me siento muy mal, pero muy tranquilo. Muy tranquilo porque yo sé que estoy con el Señor. Y yo sé que mucha gente buena está apoyando en este momento difícil. Así es que esperemos que la verdad surja, se levante y deje al descubierto cualquier tipo de intención perversa y de maldad. La situación nuevamente pone sobre la mesa el tema del celibato o voto de castidad obligatorio para ejercer el sacerdocio, aunque se le notó vacilante al ser cuestionado sobre si le gustaría contraer matrimonio. El líder religioso afirma categóricamente que se ha mantenido puro y que no sería capaz de cometer los actos bochornosos que se le adjudican. ¿De qué me acusan? ¿Por qué me condenan en los medios? ¿Por qué hablan en los medios? ¿Por qué se refieren a mí como si yo lo hubiese hecho? ¿Por qué se refieren a mí como si yo hubiese perpetrado eso? Si no tienen conocimiento. Yo nunca he violado a un niño o una niña, una persona, y en mi sano juicio nunca lo haría. En mi sano juicio. Sin embargo, el calvario del cura, también cantante, parece que apenas comienza. Acercaba con unas intenciones ya de acariciarlo o algo, ya él tomaba la distancia. Él sabe dónde hacer. Aunque en el municipio vegano Constanza son más los que creen en el padre Johnny que los que hacen caso de los abusos sexuales que se le atribuyen, próximamente otras 12 mujeres
podrían sumar sus testimonios contra el padre Johnny. A los de las mujeres que ya han hecho públicos los agravios que dicen haber sufrido, se trata de otro desafío para la justicia dominicana. Impartir justicia ante el caso de un hombre con un reconocido trabajo social. Primero comprobando si detrás de sus obras y sus hábitos se esconde el monstruo que aseguran algunos.